nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, y de Cristo, que viene a liberarnos, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Marcos. Jesús volvió a embarcarse hacia la otra orilla del lago. Los discípulos habían olvidado de llevar pan, y no tenían más que un pan en la barca. Jesús les hacía esta recomendación: estén atentos, cuídense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ellos discutían entre sí porque no habían traído pan. Jesús se dio cuenta y les dijo: ¿a qué viene esa discusión porque no tienen pan? ¿Todavía no comprenden ni entienden? Ustedes tienen la mente enceguecida, tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. ¿No recuerdan cuántas canastas llenas de sobras recogieron cuando repartí 5 panes entre 5.000 personas? Ellos le respondieron: 12. ¿Y cuando repartí 7 panes entre 4.000 personas, cuántas canastas llenas de trozos recogieron? Ellos le respondieron: 7. Entonces Jesús les dijo: ¿todavía no comprenden? Qué duro es el corazón del hombre, qué lentos somos para comprender los misterios de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra mente está como enceguecida. Hoy más que nunca, nuestra mente está atareada y ocupada por muchas cosas. Nos afanamos, razonamos, nos llenamos una agenda mental de 1.000 cosas y habría que ver cuáles son las realmente importantes. Quizás ese atochamiento en la mente y en la agenda y en las opciones vitales hace que también nosotros merezcamos este cariñoso pero notable tirón de orejas. Aunque tenemos ojos, no vemos. Aunque tenemos oídos, no somos capaces realmente de oír, ni de recordar las maravillas que en el pasado Dios también ha hecho con nosotros. A veces Jesús nos tiene que volver a decir: ¿te acuerdas, no de tal o cual multiplicación de panes? ¿Te acuerdas de lo que he hecho por ti en el pasado? Entonces, ¿por qué dudas? ¿Te acuerdas de tal o cual señal de la cual evidentemente fue mi obra y no la tuya la que actuó? Entonces, ¿por qué te olvidas y crees que es mérito propio tuyo? Pidamos hoy día tener la mente abierta para Dios y para amar y servir al prójimo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y abra su mente de toda ceguera.